En el transcurso de los meses, folletos y carteles han propagado incansablemente la narrativa de un triunfo ucraniano. Sin embargo, la realidad en el terreno de batalla presenta un escenario muy distinto. Uno que ha llevado al occidente a afrontar la posibilidad de una derrota catastrófica para Kiev. Según Ian Martin, columnista del periódico británico The Times, las fuerzas ucranianas se encuentran en una situación precaria, marcada por la falta de armamento y munición esencial para sostener el frente. La situación es aún peor al saber que, posiblemente, Rusia esté preparando una ofensiva en el frente. Así lo afirma CBS News en una entrevista con Zelensky, personaje que afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están preparadas para defenderse en caso de una gran ofensiva rusa, ya que las tropas ucranianas casi no les queda artillería. Las tropas todavía están frenando de alguna manera a los rusos, pero no están preparadas para defenderse de una nueva gran ofensiva rusa, que se espera para los próximos meses. Según The Economist, Kiev necesita urgentemente movilizar a más gente y construir una línea de defensa más fiable, pues Ucrania ha tardado mucho en fortalecer sus propias posiciones defensivas. De acuerdo con el mismo ISW, o Instituto para el Estudio de la Guerra, las limitaciones materiales obstaculizan la capacidad de fuerzas ucranianas para llevar a cabo operaciones defensivas de manera efectiva, al tiempo que otorgan a fuerzas rusas la flexibilidad para aplicar diversas estrategias en sus maniobras ofensivas. Este escenario, según el ISW, presenta potencial para que las fuerzas rusas logren avances operativos significativos en el futuro. Esta misma institución, ampliamente otanista y pro-ucraniana, ha dicho que es probable que las fuerzas rusas continúen manteniendo el ritmo de sus operaciones ofensivas hasta la primavera de 2024, independientemente de las difíciles condiciones climáticas y del terreno, para aprovechar la escasez de material ucraniano antes de la llegada de la limitada asistencia de seguridad occidental esperada. Es probable que las fuerzas rusas pretendan obligar a Ucrania a gastar material que de otro modo podría acumular para esfuerzos defensivos este verano, y posibles operaciones de contraofensiva más adelante en 2024 o 2025. En otras palabras, Rusia podría aplicar una guerra de desgaste. Por esto, la escasez generalizada puede estar obligando a Ucrania a priorizar recursos limitados en sectores críticos del frente, aumentando el riesgo de un avance ruso en otros sectores menos abastecidos, y haciendo que la línea del frente en general sea más frágil de lo que parece a pesar del actual ritmo relativamente lento del avance ruso. Así, los rusos han comenzado a ejercer cada vez más presión en el frente de Donetsk, con un aumento en la intensidad de los ataques, y con avances cada vez más significativos en la dirección de Chasiv Yar, lo que precisamente ha llevado a los ucranianos a plantearse que están en el preámbulo de una nueva ofensiva rusa. Desde la captura de Mariupol, hemos observado que tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han estado preparándose intensamente para lo que promete ser una confrontación decisiva en esa localidad. Ucrania, en particular, ha reforzado sus defensas y perfeccionado sus estrategias, inspirándose en las lecciones aprendidas durante los enfrentamientos en Bakhmut y Avdiivka, donde los combates urbanos desgastaron considerablemente ambas partes. Sin embargo, ese desgaste fue particularmente palpable para Ucrania, dada la dominante capacidad de artillería rusa, la cual ha demostrado ser un factor decisivo en el campo de batalla. Como un paréntesis, la superioridad de artillería de Rusia no solo le ha permitido infligir daños significativos a las posiciones ucranianas de largas distancias, sino que también ha complicado los esfuerzos de Ucrania para establecer líneas defensivas efectivas. Además, la capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones aéreas y su uso de drones para vigilancia y ataques precisos han incrementado la presión sobre las fuerzas ucranianas, limitando su movilidad y capacidad para contraatacar de manera efectiva. A pesar de que algunos panfletarios pronosticaban la caída de la artillería rusa, el consumo de proyectiles de artillería desde principios de 2024 ha sido, en el peor de los casos, de 7 a 1 a favor de Rusia, afirmó el teniente general Ivan Kharilyuk, viceministro de Defensa, en un artículo para Ukrinform publicado el 18 de marzo. Así, si tenemos en cuenta que Ucrania puede estar disparando entre 1.000 y 9.000 proyectiles diarios, Rusia estaría disparando entre 28.000 a 63.000 proyectiles diarios. Se espera que Rusia produzca o reacondicione alrededor de 4,5 millones de proyectiles este año, según estimaciones del Ministerio de Defensa de Estonia.
Eso se suma a las municiones que recibe de Corea del Norte e Irán. Por el contrario, la Unión Europea producirá solo 1,4 millones de proyectiles en 2024 y hasta 2 millones el próximo año. Estados Unidos está trabajando para producir 1,2 millones de proyectiles para finales de 2025, pero ese esfuerzo también depende de que el Congreso apruebe el paquete de ayuda. Retomando, Chasiv Yar ha figurado como un importante bastión ucraniano desde el comienzo de la guerra, ya que son los principales núcleos logísticos para las operaciones defensivas del área de Donetsk, incluida Bakhmut, Konstantinivka y Avdiivka. Tanto ucranianos como rusos reconocen la gran importancia de Chasiv Yar, para Rusia como un paso necesario hacia la conquista del Donbass, y para Ucrania como un punto de defensa crítico que debe ser sostenido a toda costa. En ambos casos, también será utilizado para desgastar significativamente al adversario. Debido a su ubicación, Chasiv Yar cuenta con una importante red de caminos que la conectan con otras ciudades importantes de la región, caminos que los rusos, de una u otra forma, se encargan de mantener sus líneas o amenazarlas con fuego artillero, según sea el caso. Uno de esos caminos es la T-0504, que conecta a Chasiv Yar con Konstantinivka, otra ciudad que ha estado sujeta a bombardeos y que forma parte de los objetivos rusos. También está la H-20 y la M-03, que, a través de caminos secundarios, conecta la ciudad con otros importantes centros logísticos como lo son Kramatorsk y Sloviansk, extendiéndose hasta Avdiivka. Para los rusos, la captura de Chasiv Yar podría desarticular la logística ucraniana debido a estas importantes conexiones, y eso asfixiaría aún más la ya de por sí debilitada defensa ucraniana. Además, con colinas y puntos altos que alcanzan aproximadamente 260 metros sobre el nivel del mar, otorga control sobre elevaciones clave, facilitando el ejercicio de influencia sobre rutas críticas para el desarrollo en la región de Donbass, especialmente hacia Kramatorsk y Sloviansk, las principales ciudades ucranianas restantes en la zona. Aún así, fue durante la batalla de Bakhmut que esta ciudad tuvo una gran importancia, dada su proximidad a la ciudad fortaleza, jugando un rol importante para los defensores. Pero desde que la ciudadela cayó en manos rusas, Chasiv Yar ha sido en constante amenaza, siendo objeto de bombardeos y pequeñas incursiones que han sido repelidas por los ucranianos. La ciudad quedó en segundo plano conforme se iban desarrollando otras operaciones, como la ofensiva ucraniana y la batalla por Avdiivka. Pero ahora que ambas, tanto Bakhmut como Avdiivka, han sido tomadas y los ucranianos salieron muy mal parados de ambos encuentros, el jefe de la administración, Sergei Chaus, nos dice: si antes había momentos en los que se podía oír el silencio en la ciudad, ahora no hay silencio en la ciudad. Hay fuego constante. Además agrega: no queda ni un solo edificio intacto. Chaus explica que ya se están dando los primeros combates en la ciudad, los cuales son el preámbulo de una operación ofensiva mayor por parte de los rusos, y que será cuestión de tiempo antes de que Chasiv Yar finalmente caiga después de tantos meses resistiendo junto a Bakhmut, algo que ya ha augurado por la reciente caída de Ivanivsk. Mientras tanto, los medios rusos ya afirman que el ejército ya se encuentra librando los primeros combates en los suburbios de la ciudad, algo que ha sido desmentido por los ucranianos, negando que sea el caso. Aún así, los mapas muestran que ya hay fieros encuentros entre ambas partes. Además, esto entra en contraste con lo que afirman los blogueros de ambos bandos, ya que tanto ucranianos como rusos afirman que sí, que los combates han alcanzado los suburbios, y que estos últimos se están adentrando poco a poco en la ciudad misma. Chaus no ha dado comentarios al respecto, y simplemente se ha limitado a informar que el ejército está haciendo lo posible para contrarrestar los avances rusos. Este distanciamiento podría indicar que los rusos realmente se han acercado de forma peligrosa a la ciudad. Según informes actualizados, las tropas aerotransportadas rusas, conocidas por sus siglas en ruso como VDV, están liderando el avance hacia la ciudad. Estas unidades, que representan la vanguardia de las operaciones ofensivas rusas, desempeñan un papel crucial en el campo de batalla, al preparar el terreno para el subsiguiente despliegue de otras fuerzas. Antes de cualquier movimiento ofensivo significativo, son estas tropas las encargadas de establecer las condiciones necesarias para asegurar el éxito de las operaciones conjuntas. Es habitual en el modo ruso-soviético el hacer la guerra que este tipo de tropas realicen un reconocimiento que, además de obtener información,
permite capturar la primera línea de posiciones defensivas hasta 24 horas antes de que el asalto real comience. La VDV ha tenido un gran impacto en la guerra, viendo acción desde el comienzo del conflicto. Como una fuerza de élite, el Estado les ha otorgado acceso a equipo que usualmente no debería verse en las tropas aerotransportadas. Por ejemplo, en abril de 2023 se les dio acceso a los lanzallamas pesados 2-1, los cuales serían uno de los engranajes que permitirían a los rusos avanzar sobre Bakhmut, ya que esta ciudad fue asediada ampliamente con armas termobáricas, para limpiar los escombros, defensas y todo rincón que sirviera de apoyo para los ucranianos. En el contexto de Robotín, las tropas aerotransportadas rusas desempeñaron un papel crucial en contrarrestar el avance ucraniano, frustrando sus intentos de contraofensiva. La 76ª División de Asalto Aéreo de la Guardia, desplegando 11 brigadas, emergió como la fuerza predominante en este esfuerzo, llevando a cabo una serie de contraataques estratégicos a lo largo de la saliente. Este despliegue táctico culminó eventualmente en el repliegue de las unidades ucranianas. Además, esta división tuvo éxitos notables en el campo de batalla, incluyendo la localización y eliminación de vehículos enemigos significativos, entre ellos un tanque Leopard 2A6, cuya destrucción se atribuye a su efectiva intervención. En torno a Chasiv Yar encontramos al 331º Regimiento Aerotransportado, la unidad que lidera el asalto sobre la ciudad, y la cual lleva estacionada en la zona desde que cayó Bakhmut. Desde entonces se ha encargado de sondear y probar las defensas ucranianas de la ciudad, especialmente desde el norte, donde se han registrado duros combates entre ambas fuerzas. Ahora, el regimiento se encontraría liderando los recientes asaltos al conocer la ubicación de las defensas ucranianas, y ahora que estos últimos se encuentran en una mala posición tras el desgaste de Avdiivka, la defensa de Chasiv Yar se habría visto comprometida ante toda esa pérdida de personal y equipo que podrían haber reforzado la ciudad. En apoyo a estas unidades, además de las habituales brigadas de artillería rusas, también hemos visto una mayor presencia de la aviación táctica rusa, marcada por el uso de bombas de largo alcance como las FAB-500, FAD-1500, entre otras. Hemos observado que varios aviones, identificados como Sukhoi-25, superan cercanamente ciudades ucranianas altamente fortificadas, realizando misiones de cobertura con un número significativo de proyectiles. Esta maniobra es especialmente llamativa, debido a que vuelan a alturas reducidas, evadiendo así la detección y ataque de ciertos sistemas antiaéreos ucranianos, los cuales ahora operan aún más cerca de la línea de contacto para impedir que lancen sus bombas FAB, que son prácticamente imposibles de interceptar una vez que son lanzadas. Ya para finalizar, y en pocas palabras, la batalla por Chasiv Yar ha empezado, marcando un nuevo capítulo de la guerra de Ucrania. El portavoz del grupo de fuerzas ucranianas de Kortitsia, encargado de la defensa de la zona, el capitán Ilya Yevslas, indicó el 1 de marzo que las fuerzas ucranianas han establecido importantes posiciones defensivas. Yevslas afirmó que las fuerzas ucranianas comenzaron a preparar Chasiv Yar para la defensa inmediatamente después de la toma rusa de Bakhmut en mayo de 2023, y que hay varios anillos defensivos ucranianos alrededor del asentamiento. También afirmó que han establecido docenas de posiciones defensivas del tamaño de escuadrones y docenas de posiciones defensivas del tamaño de pelotones cerca de la ciudad, así como fortificaciones y puestos de tiro dentro de la localidad. Yevslas, así como otros mandos, ya han declarado que la posible toma rusa de Chasiv Yar ofreciera a las fuerzas rusas rutas de avance hacia Konstantinivka, sureste de Chasiv Yar, y que el principal objetivo operativo de las fuerzas rusas en el oblast de Donetsk sigue siendo la aglomeración de Kramatorsk-Sloviansk, a unos 35 kilómetros al noroeste de Bakhmut.